One. Numero uno. Como se llama el? Como se llama el? Como se llama el? Sí. Se llama Andrés. Bueno, para ahí. Se llama Andrés. No es me llamo. No es te llamas. Me llamo cuando yo hablo de mí. Yo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es cuando yo estoy hablando contigo. ¿Cuál es tu nombre? Pero aquí nosotros estamos hablando o escribiendo una descripción de Andrés. Usamos se llama. Está aquí en tu papel. Right, this practice guide is right off of your Google Classroom. ¿Sí? Bueno. Número uno, ¿cómo se llama? Se llama Andrés. Se llama Andrés Alcántara Corona. Pregunta número dos. ¿Cuántos años tiene? Es una práctica con números. ¿Cuántos años tiene? Sí. Tiene 11 años. No es 11. Su cumpleaños es el 11 de diciembre. Sí, ¿cuántos años tiene? 26 años. Tiene 26 años. Andrés tiene 26 años. Pregunta número 3. ¿De dónde es Andrés? Yo soy de Racine. Tú eres de Wauwatosa. Tú eres de Wauwatosa. ¿De dónde es? ¿De dónde es Andrés? Sí. Andrés es de Chiriquí, Panamá. Andrés es de Chiriquí, Panamá. Número 4. ¿Cómo es? Yo soy atlético, no soy artístico. Pero no usamos yo soy. Tú eres creativa. Tú eres trabajador. Tú eres simpática. Tú eres inteligente. Tú eres cómica. Tú eres ambicioso. Pero ¿cómo es Andrés? Está aquí. Sí. Él es creativa, trabajador, organizado y simpático. Bueno, él es creativo. Andrés es trabajador. Él es organizado. Andrés es simpático. Andrés es chico. Simpático. Organizado. Creativo. Número 5. ¿Qué le gusta hacer? Le gusta. L-E. Le gusta. Antes, en descripciones de ustedes, escribimos me gusta dibujar, me gusta manejar, me gusta bla bla bla, me gusta trabajar, me gusta andar en patineta, me gusta montar en bicicleta, et me gusta, me gusta, me gusta. Pero hoy hablamos de Andrés, no de mí. La pregunta también no es qué te gusta, qué
te gusta. Es que le gusta, porque hablamos de Andrés. ¿Qué le gusta hacer Andrés? Sí. Andrés le gusta escuchar música. Bueno, para. Andrés le gusta escuchar música. ¿Qué pasó? Niños, ¿qué pasó? Sí, ¿estás bien? Yeah, fine. Sí, really? Did you? You gonna be okay? Yeah, you need to leave. You need to go to the office. Fill your agenda, okay? Okay. Bueno, continuamos. ¿Qué más? ¿Qué le gusta hacer a Andrés? Sí. Andrés le gusta descansar. Sí, le gusta descansar. Macay, ¿qué le gusta hacer a Andrés? Andrés le gusta tocar la guitarra. Sí, le gusta tocar la guitarra. Le gusta tocar la guitarra. ¿Y tú, qué le gusta hacer? Le gusta leer un libro. Algo más. ¿Qué le gusta hacer? Sí. Le gusta escribir. Sí, le gusta escribir con correos electrónicos en la computadora. ¿Sí? ¿Está bien? Pregunta número 6 es una pregunta más avanzada. Es más difícil. Pregunta número 6 dice, te gustaría pasar un rato con Andrés? ¿Por qué? Andrés es creativo y le gusta tocar la guitarra. Yo no soy creativo y no me gusta tocar la guitarra. Yo digo, no, no me gustaría pasar un rato con Andrés porque yo no soy creativo y no me gusta tocar la guitarra. Me gusta practicar deportes. A Andrés no le gusta practicar deportes. Nosotros, Andrés y yo, somos diferentes. Somos diferentes. ¿Comprenden? ¿Sí? Bueno. Y ponemos parar aquí porque vamos a hacer otra actividad.